Queridos exploradores, llegamos al distrito Tingo Bajo. Nos encontramos acá después de venir del lugar Hierbabuena, un aproximado hasta 40 minutos en combis. Y ahora nos dirigimos a un kilómetro que está a 10 minutos a Macro Camping. A la parte de allá nos vamos a hospedar en ese hermoso hotel y vamos a explorar mañana, que es lugar arqueológico Macro. Vamos a explorar, entre otras cosas, la cueva que se encuentra también allá en el distrito de Magdalena. Entonces les invito, exploremos juntos, pasar la noche en el elegante hotel de Macro Camping. Por otro lado, para los que vienen a visitar Cuela, también nos podemos dirigir por este lado, a la parte alta que se encuentra en Tingo Nuevo. Visualizamos las luces por las escaleras y luego nos dirigimos a Cuela. Por lo tanto, mañana voy a hacer el video en el nuevo Tingo. Para Cuela ya es otro video, pero ahora nos enfocamos allá en Macro Camping. Así que les invito a exploremos juntos como siempre. Amigos y amigas, justamente podemos ir a camping, pero ahora vamos a disfrutar de una deliciosa cena tradicional, típica de acá. Si ustedes desean hacer una pesca artesanal, se hace en el río Cubamba, justamente está en la orilla, y esto es de ahí. Y acá disfrutamos de una deliciosa trucha con papa. Son del río Utcubamba. Los que quieren pescar también pueden hacer, cuando vienen acá lo pueden hacer y ellos mismos lo preparan acá. Una comida muy personalizada con su té. Esta es la cena deliciosa. Hoy vamos a disfrutar de esta deliciosa cena, así que mañana recorremos todos los lugares que hay por aquí, disfrutando de la rica cena aquí en Macro Camping. Hoy vamos a quedarnos acá en el hotel rústico, de verdad que está súper rico. Rocoto con limoncito, tenemos azúcar, muy natural esto de acá, toda de la zona, me gustó bastante. Acá está el cafecito y quedamos a disfrutar de esta deliciosa cena. My dear friends, here is nice and beautiful hotel here. Queridos amigos, observamos el bello y hermoso hotel. Nos quedamos por acá. Esa ventana lo podemos usar como mesa. Visualizamos acá para todos los que quieren trabajar o estudiar. Pueden colocar su laptop en ese lugar. También tenemos en el segundo piso con un panorama hermoso en la ventana. Pero nosotros estamos acá en el primer piso. Ahí. Para todos los que quieren o andan su laptop como trabajar o estudiar con una vista panorámica en el día, ¿no? En la noche, pues obviamente está un poco oscuro. Pero de todas formas también es un aire agradable y puro. Si ustedes ya terminaron de trabajar o estudiar, ahora le puedes cerrar la ventana. Así y así. Y las cortinas lo cerramos, todo típico de este hermoso lugar. Ahí está, también observamos aquí esta maderita hermosa, natural, para guardar las toallas o ropa que desean ustedes ponerlo. Le he dejado mi laptop aquí en mi cama porque ahora voy a estar editando desde mi cama, hace frío un rato. Y ahí está. También está decorado con hermosos retratos de la misma pintura para que puedan conocer por si el tiempo no les alcance. También tenemos ahí las camas súper cómodas.
y amigas, llegamos a lugar turístico Macro. Vamos a pasar al otro lado, pero para que tengan más conocimiento, acá el señor encargado, que lo vamos a entrevistar, él sabe más, obviamente es poblador de acá. Gracias, de verdad muy amable por aceptar esas preguntas para que los seguidores y la gente sepan de todo el mundo y vengan a visitar acá. Bueno, primero he observado aquí una campanita, o sea que nos explique todo, porque acá no están, ¿no? Creo que están al otro lado, entonces tienen que tocar acá y luego pasar allá, o como todo eso, usted, a ver, quiero saber que nos explique. Buenas tardes, es un honor tenerle, señorita. Gracias. Mi nombre es Jesús Culqui Chichipe. Yo soy nacido en esta región, en este pueblo del Frente Magdalena, propietario de este lugar turístico. Todo este lugar se llama Macrocamp. En efecto, nosotros venimos trabajando en este proyecto tan bonito hace 5 años atrás, descontando un año con la pandemia. Todos los viajeros que van llegando en este punto, primero tienen que tocar, que es una campanita totalmente artificial, como un timbre. Salimos de la rutina. Tocamos la campanita, entonces nosotros inmediatamente venimos con la orolla o con la lanchita y la pasamos, como dice, cómodamente al otro lado del río. De ahí emprendemos una caminata y a 15 minutos está el complejo arqueológico de Macro. Macro es una parte, una ciudadela, al momento es un cuelap chiquito. Su arquitectura es importantísima, un mini cuelap. Pero nosotros, por estar muy cerca, damos 12 servicios junto a este lugar arqueológico en la familia que nosotros llevamos. Hospedaje, restaurante, un turismo vivencial, pesca artesanal, campamento, trekking y los demás lugares turísticos alrededor. Todo este circuito lo hacemos en 2 días, sin Cuelap, sin Catarata de Gocta, sin el Museo de Leimebamba. Entonces, en efecto, todos los viajeros que nos visitan acá pueden elegir la mejor opción. ¡Ay, qué bueno, chicos! La verdad que yo no sabía nada de esto porque hemos venido caminando, simplemente preguntamos y nos dijeron para ir al Macro, ¿no? Lugar arqueológico para allá. Entonces nosotros hemos venido caminando. Pueden venir caminando desde el Nuevo Tingo o en carro hasta acá. Pero la verdad que esa información que ha dado el señor no sabíamos nada porque solo venimos a visitar las ruinas y nada más. Como dice el señor, es Minecuela. Y la verdad estoy feliz de experimentar y explorar más allá, más que todo con ustedes para que conozcan mejor. Quisiera saber sobre las entradas, cuánto es el costo, por todo lo que ha mencionado. Muchas gracias. Al momento nosotros como empresa privada o como operadores en esta actividad del turismo en esta parte, solamente cobramos los servicios que damos, más no los ingresos a los lugares arqueológicos, que eso le compete a la Municipalidad de Magdalena, a la Alcaldía o en todo caso con las instancias correspondientes del Estado, que es el Ministerio de la Cultura. Como ellos todavía no han hecho nada por estos tiempos, el ingreso al complejo arqueológico y a Machu Picchu, Catella y a las cavernas de Xihual y al Capac Nian es gratis, solamente nosotros cobramos los servicios que damos aquí. Son módicos para todo viaje, nacional y extranjero. Ay, ya, qué bueno, la verdad, feliz me siento de saber que todos los lugares que he mencionado turísticos son gratis y solamente cobran por los servicios. Pero para que sepan específicamente cuánto es sobre los servicios. De hecho dice que es cómodo, pero la gente quiere saber. Tenemos, nosotros manejamos en los alimentos, desayunos continentales, que vale 10 soles para cada viajero. Y los almuerzos varían entre 20 y 25 soles. Una cecina de res, una cecina de cerdo, una trucha netamente pescado por el viajero o por la viajera. Qué bueno, chicos, pueden venir a hacer camping y hacer su pesca. Está en 25 soles, alquilamos las tiendas o las carpas. El hospedaje que tenemos un bungalow al frente que vemos una réplica, sí, es un hospedaje, lo llamamos el bungalow. Tenemos 2 habitaciones al momento, agua caliente, doble cama, 120 soles por habitación, incluido 2 desayunos más agua caliente y agua fría. Está de verdad súper cómodo, chicos, ya como ha mencionado toda la información. La verdad que solamente hemos venido con el objetivo de las ruinas de Macro, pero me orgullece y feliz de conocer, experimentar todo esto y vamos a pasar al otro lado y ver todo lo que encontramos. Así que les invito, vengan para acá. ¿Dónde está ubicado exactamente? Exactamente, estamos ubicados a 10 minutos de las telecabinas Tingo Cuelap, a la margen, viniendo de Chachapoyas, a la mano derecha del río Utcubamba, a 45 minutos de la ciudad de Chachapoyas, y desde Tingo, 1 kilómetro antes de la comisaría de Tingo Bajo, exactamente, en el punto, la orolla de Macro, o como referencia, la lanchita o el botecito de color naranja.
Ay, chicos, tienes específicamente. Entonces se puede venir porque la verdad que hay dos lugares que se llama Tingo, de hecho nuevo y antiguo creo el otro. Tingo Bajo, no despegarse del río, es la dirección, porque el Tingo Nuevo está arriba donde están las telecabinas. Sí. Nosotros estamos a margen del río. Ay, chicos, o sea que llegan al Tingo Bajo, luego vienen a orillas del río Utcubamba y llegan acá, súper fácil de llegar. Lo que pasa que nosotros por no saber más información hemos ido al Tingo Nuevo, que es la parte alta, luego hemos dado la vuelta, o sea, bastante. Pero así que tienen una buena referencia para que no de repente se pierdan o sepan más la información. Y eso sería todo, muchas gracias. La verdad que ahorita vamos a explorar todo para que vean y experimentar. Los invito a eso. Y bienvenidos a este lugar y vamos a disfrutar este turismo, más hacemos nosotros, turismo vivencial. Ay, bienvenidos, vamos a cruzar. Ah, vamos con usted, ¿no? ¡A disfrutar! ¡Ay, qué bonito! Y la lancha también se puede, ¿verdad? Sí, claro, eso lo vamos a hacer. Ok, gracias. ¡Ay, este es el fondo! Práctico, súper bonito. Gracias. En este campo, que todo vemos de área verde, acá es lo que dice que dan el servicio de camping. Les puede alquilar las carpas, pueden hacer también, como él ya dijo, fiesta o los evangélicos, vigillas. Entonces pueden disfrutar en esta parte. La verdad que es hermoso, incluso acá. Miren, chicos, se va a romper. ¡Ay! ¡No! Es muy bajito, pero está bonito. ¡Qué rico! Voy a comerlo. ¿Cuál es esto? Macro. Sí. Pero cada lugar tiene su Luego limón, luego cachupirca. Muchos dicen que como caminar más llega macro, debe ser igual. Ay, nosotros nos encanta caminar. De hecho, es distinto. ¡Oh, qué lindo! Ya, yeah, gracias. Esta es una foto panorámica. Ah, esa macro. Es la foto, ¿no? Sí. Macro. Sí. Hermoso. Pasa. Macro. Gracias. ¿Y esto de dónde lo han sacado? Acá tenemos, estamos empezando a... ¡Qué rico! Panales de abeja, miel. Qué rico, chicos. Se ve. La apicultura. Sí, es importante para la salud de los viajeros y de todo. ¡Ay, qué bueno! Eso es para la salud de los viajeros. Mira, tiene miel. Uy, gracias. A ver, quiero probar. Gracias. A ver. Está delicioso. No nada extraño, el guarapo, el jugo de la caña. Ay, quesillo con miel. Típico de acá el guarapo. Ahora vamos a probar. A ver.
Es similar a la chicha de jora, chicos, los que han probado. ¡Qué rico! Vamos a disfrutar de esto. Luego ya vemos qué vamos a hacer porque estamos explorando este lugar. La verdad que llegamos sin información, así porque se trata de explorar, como dice mi canal. Así que en eso estamos, ¿no? Y luego vamos a ver, ya les estaré mostrando todo, qué decisión hay. De improviso, no es planeado. Amigos, ya llegamos al lugar arqueológico Macro. Ya vieron ustedes dónde hemos estado a la entrada, de ahí estamos partiendo. La caminata está 15 minutos, como dijo el señor. Quisiera mencionarles un punto importante, dónde está ubicado exactamente este lugar. Está en el distrito de Magdalena, provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas. También quisiera explicarles que a partir del río para acá es la provincia de Chachapoyas, para allá es la provincia de Luya. Justamente ya vamos por allí a explorar el distrito de Nuevo Tingo de la provincia de Luya. Macro. Nos encontramos acá explorando este lugar hermoso, formado en círculos de piedra. Las piedras, notamos la forma de un ladrillo, pero son todo piedra natural. Y vemos que hay bastante círculos con diseños de ojos de pescado o cocos. Y continuamos recorriendo todo este hermoso lugar. Luego vamos a la cueva que está hacia arriba. Hay insectos demasiado. Para los que vienen, traigan su repelente, por favor. Yo no he traído. Sé que me pica. Y ya, bueno, ya terminamos. Vamos a dar el recorrido. En la cueva nos vemos. Macro, lugar arqueológico, pero a nuestra manera, sin guía. Después de la subida que hemos venido hasta acá, en la parte alta, a la caverna o cueva, como conocen algunos lugares, en realidad se va hasta el fondo, escalando más arriba. Y acá las personas que vienen hacen su ofrenda. Podemos ver aquí, hay mandarinas, cigarro y hay un caracol aquí. También hay coca. Observamos acá que hay coca. Una piedrita, lo dejo de adorno. A mi opinión, observamos como una ciudadela este lugar arqueológico y la parte alta se encuentra la caverna. Entonces pienso que en esa época de la cultura Chachapoyas, porque esto pertenece a Chachapoyas, de hecho también por la cultura, pienso que en ese entonces de acá observaban a la parte baja o como que venían a descansar acá, en esta caverna. Porque encima también de esta caverna al otro lado hay como dos o tres, que se observa la parte más alta.
esta ofrenda, o vemos ahí que le han puesto frutos, supongo que tiene un significado. Me parece que los sitios arqueológicos de esas épocas o cavernas, entre otros, entonces tienen unas historias misteriosas, que tienen dueño, algo así, de los cerros grandes. Por eso es que lo dejan acá, esas ofrendas. Oh my god, y acá ya se pierde el camino. Ahí podemos observar otra de las cavernas. Ya no hay acceso, o no se puede subir, porque está en la parte alta. Ahí vemos otra, al otro lado también. Se visualiza poco. Estamos en la cima del cerro, el río Utcubamba. Observamos de acá, de este lado. ¿Y esto lo construyó usted? Lo diseñé. ¡Uy, qué bonito! La parte de piedra, la parte de adobe, y siempre con los físicos de jaguar y los zigzags que representan. ¡Ah, ya! ¡Qué lindo! Pero cada figura tiene su porqué. La parte de arriba, en este zigzag, significa las montañas. Las montañas significa eso. La base de abajo, la cuevita. ¡Wow! ¡Qué lindo! Los mausoleos. Mausoleos. Y la B vertical, que está así. Ajá. El río, las quebradas para los huaycos. ¡Ah! El río, las quebradas para los huaycos. No está por bueno, porque se la... Por en fin, ¿no? Sino que cada uno tiene su significado. Un rostro, por ejemplo, en el lado, bueno, ahora estamos al lado derecho, en el lado izquierdo, igual hay otra cara. Ya, y eso también representa a los guardianes, de las guardianas del pueblo, que están con la mirada al río, algo ceremonial, y con la mirada afuera. Wow. Acá estamos a 1720. Bueno, claro. Yeah. Este artículo yo lo saqué hace 300 años, más o menos, me cogió un amigo, un primo, que está estudiando la lengua chacha, que le había compartido un alemán. Él, en blanco y negro, me lo compartió. Este artículo, y de ahí yo lo saqué en una foto en blanco. Qué lindo. Amigos y amigas, acá vamos a ingresar al hospedaje que el señor nos comentó. Esto fue hecho por él e inspiró. Es una réplica. Por fuera se ve hermoso y tiene cada diseño un significado, que ya explicó el señor. Lo que está acá significa los cerros, y que está a la inversa en V significa montañas y quebradas. Y la parte de abajo, mausoleos. Tiene cada diseño un significado. Les invito a ver lo que es el hermoso hospedaje típico, rústico. Podemos observar aquí, hermoso, de verdad, increíble. Acá también todo natural, con su mesita rústica. También, incluso la cama tiene un diseño, ¿no? Los ojos de los curumaches. Acá también todo diseño. Hermoso, de verdad. Así que, amigos, el 100% invitados acá a experimentar esta nueva aventura y hermoso lugar a explorar todo. Les recomiendo. Por aquí ingresamos a los servicios higiénicos. Miren, amigos, qué hermoso. Todo natural, con agua caliente también, o fría, los que desean. ¡Guau! ¡Está hermoso! Acá está la ducha. Agua caliente o fría, increíble. Hermoso, todo decorado. Está increíble, amigos y amigas. Obviamente que si quieren saber cuánto es el hospedaje por noche, y acá les va a explicar el señor. ¿Cuánto está? Por habitación, 120 soles, incluido dos desayunos continentales. Buenísimo, amigos, por habitación. Pone dos camas, tres camas, dependiendo del número de la familia o de los viajeros, de los huéspedes. Uy, amigos, qué interesante, así que ya escucharon, incluye dos desayunos, y si vienen bastantes en familia, de repente quieren disfrutar vacaciones, también pueden agregar más camas acá, ¿no? O sea, un viaje familiar o de amigos, así que invitados al 100%. Desde este lugar que se alojan acá, tienen acceso a una fogata a borde del río. Fogata de leña para compartir un rato, un par de horas, con la brisa del río y la noche de luna o la noche de estrellas. Uy, las cenas y los almuerzos se preparan aquí en la casa también. Increíble, amigos. Quedan al 100% invitados. De verdad que vamos a experimentar también todo eso, lo que ha mencionado, para que ustedes puedan observar y así puedan visitar acá a este hermoso lugar. Ok, también tenemos segundo nivel. Acá nos vamos.
las termas funcionan con gas, amigos. La verdad que no sabía. ¡Uy, qué lindo! Y esas pieles. Acá está el gas. Con esto funcionan las termas. ¿Y eso por qué? ¿Porque no hay electricidad? ¡Oh, my God! Segundo nivel. Podemos pasar por aquí. Ingresamos. También para acá observamos por las ventanas el panorama increíble, una vista hacia el río, todo natural y ecológico con árboles frutales. A la vez esa ventana es una ventana mesa. La esa ventana. La ponemos unas patitas acá. Wow. Ya tiene la mesa. Ahora si ya quieres descansar, no hay frío, ya lo cierras. Ah, qué hermoso, qué tal creatividad. Como ustedes pueden ver los cuadros, de paso el viajero que ya no tiene tiempo, pero solamente se hospeda. Tenemos el complejo arqueológico que está macro, esta foto. Sí, es una ciudadela muy importante, pertenece a la cultura chacha. Está en el distrito de Magdalena, igual sigues el sendero, el complejo de Tella. Sí, los amantes a los trekking pueden avanzar. Y al final tiene la caverna de Xihual. 2 horas caminando de la entrada de la caverna. Todo este circuito es más de un día. Claro. Pero todo tiene que ver de acuerdo al tiempo y las vacaciones de los viajeros. Exacto. Pero por lo menos ya se va motivado, se va informado para una próxima visita. Exacto, una próxima visita. Así que amigos y amigas, les recomiendo al 100%, como dijo el señor, de repente si ya no tienen tiempo, ustedes incluso pueden visualizar todas las fotografías acá en este hermoso hotel. Además de eso, pues si se dan sus largas vacaciones, pueden recorrer y visitar una ruta larga de todos los sitios arqueológicos. Por otro lado, vemos en este lado todo rústico, hermoso, además los servicios también. Por aquí, increíble. Acá está. Todo natural, de madera, bien creativo, ordenado, la verdad que está súper. Es un hotel elegante. Comentan, yo les voy a dar más información específica de cómo llegar. Bienvenidos a todos. Ahora cruzamos el río en bote. O sea, cuando hemos ingresado ha sido en Oroya. Ahora regresamos en lancha, ¿verdad? Lancha, ajá. ¿Ya? Disfrutando lo maravilloso del río Utcubamba. Además de eso, para todos los que quieren también quedarse 3 días o una semana, hay camping, les vuelvo a repetir, pueden hacer una pesca artesanal y entre otras cosas, y preparan acá mismo los platos típicos con la trucha que ustedes pescan. Quisiera recalcar también para todos los viajeros que vienen a explorar acá, a pesar de visitar diferentes lugares turísticos alrededor de este maravilloso lugar, la familia Kulki es demasiado amable. Tienen fruta que hay acá, ¿no? Tú vienes, por ejemplo, en época de palta, las paltas vas a llevar bastante. Por otro lado, quiero resaltar que se están dedicando también a la apicultura. Y para todos los viajeros también disfrutan gratuitamente, incluye de la rica miel de abeja. Por otro lado, también miel de caña con quesillo, la bebida típica de acá, el rico guarapo. Así que quedan súper, súper invitados, de verdad es una experiencia increíble. Que también tenemos árboles frutales alrededor del camping, como columpios. Así que acá pueden disfrutar desde niños hasta adultos. Les invito al 100% y nosotros, mientras tanto, disfrutamos de la noche. También, como les decía, sobre de la pesca artesanal, ya les he comentado un poco de eso y lo pueden hacer ustedes mismos y preparar, incluso si es que hacen una fogata, en el día también lo pueden hacer porque hay un espacio bien grande, entonces lo pueden hacer ustedes mismos, de lo contrario pueden enviar a preparar al restaurante de la familia Kulki. Quedan todos invitados, bienvenidos al Macro Camping. Vamos a hacer un brindis. Uy, con esto me mareo. No, esto es pura uva nomás, no tiene alcohol. Se ve rico, un rico vino. Bueno, por ese gusto, hacer un brindis. Un gran brindis. Sí. Salud. Es un honor tenerlos aquí. Sí, salud. Ya. Salud. Y con todos, como siempre les comenté,
que la familia Kulki es súper agradable, amigable, a pesar de que tienen un arduo trabajo en el día como un guía turístico. En la noche también se da el tiempo de acompañarlos a todos los viajeros visitantes que vienen a disfrutar acá en este hermoso lugar. Ahora estamos haciendo una fogata a orillas del río Utcubamba. La verdad, para mí es una gran experiencia pasar aquí esta noche y les invito a todos a experimentar. Acá con el señor Jesús Kulki estamos brindando, chicos, en la fogata. Salud por todos los que van a venir a visitar a este bello lugar. Les invito al 100% que visiten a este hermoso lugar, lugares turísticos que hay alrededor de Macro Camping, diferentes lugares. Durante el día pueden disfrutar de muchos lugares turísticos, como ya ustedes han visto, que lo hemos vivido juntos. Además de eso, recalcar que van a disfrutar de una pesca artesanal en el río Utcubamba. También comentarles que pueden preparar ustedes mismos o mandar a preparar al señor Kulki. Acá tiene su propio restaurante, así que hace sus comidas especializadas para todos los que vienen a visitar. Eso sí, siempre llamar con anticipación. Para eso yo les voy a dejar en la descripción todas las redes sociales, mis páginas y también el número de teléfono para que se puedan comunicar con él y así prepararles su deliciosa cena, almuerzo o desayuno. Además de eso, como ya les he comentado y en el día también he hecho un recorrido por aquí donde pueden hacer camping cuando desean de repente quedarse, acampar en el campo o ya no hotel, entonces pueden disfrutar también de eso al lado de la fogata. O por otro lado, en el hotel hermoso, muy elegante, rústico, es una réplica de la cultura chachapoyas. Así que tienen varias opciones cuando están acá ustedes. Además, la familia Kulki es súper agradable, amigable, como siempre. Está en todo momento para que ustedes se sientan muy cómodos aquí. Puedan disfrutar muchas cosas, aparte del turismo, la cultura y otras cosas más, costumbres también. Y cualquier duda me escriben, yo les estaré dando mayor detalle e información de cómo llegar aquí. Ya han visto toda la ruta, los lugares turísticos y todo. Y esta noche nos quedamos a disfrutar de lo hermoso que es en este lugar. Y ahora estamos aquí en Foga con la familia Kulki. Salud. Salud, salud, salud. Hay una planta que se llama sidra, o toronja, y mi abuela hacía de eso unos dulces. Sacaba la parte amarilla y la parte del naranjo. Hacer unos pasteles con leche de vaca. Aquí iba a hacer leche de vaca. Hacía todo unas mezclas de cosas. Y nos hacía unos dulces bien ricos. Lo llamamos acá Shayamama. Vive en las orillas del río, debajo de las piedritas. Es una presa muy importante para pescar la trucha. ¿Ah, sí? La cortas las alas. Y la cortas en dos y la metes en el anzuelo. Y esta es su presa favorita de la trucha. Uy, no sabía. Todo es grasa, todo su cuerpo es una manteca. Por eso es que le gusta la trucha. Estaba subiendo con mi mano. No hace nada. Tiene acá una tijerita, pero eso es solamente como jugando. ¿Eh? Y seguimos brindando, chicos, hasta terminar el vino que nos brindó el señor Jesús Kulki. Estamos rodeados de mucha naturaleza. Un aire libre al lado de un hermoso río con un cielo estrellado, inspirador. De todo, la verdad que es una súper, súper y gran experiencia. Seguimos acá hasta que terminemos el vino que nos brindó el señor Jesús Kulki. Ahora nos encontramos un rato así porque tenía una reunión importante. A pesar de eso, es bien amable, está siempre ahí contigo, incluso dice
quiero que mis viajeros o turistas se sientan súper cómodos, como en casa. Y la verdad yo lo siento así porque es bien amable, como si fuera parte de mi familia. Es increíble vivir una experiencia así. Estoy feliz de todo esto y mi primera experiencia pasando una noche haciendo una fogata. Espero que se vengan muchas más, pero esta es una gran y única. Acá finalizamos al día siguiente una mañana hermosa en Macro Camping. Justamente se pueden dirigir a este lado cuando ustedes vienen desde Chachapoyas, de lo contrario del Tingo Nuevo, que da la vuelta por el otro lado, o también por el Tingo Bajo. Por esta parte también vemos un letrero que dice Macro Camping y ahí está el número de WhatsApp. Tiene dos accesos para llegar a este hermoso lugar. Justamente estamos acá esperando para dirigirse a la provincia de Chachapoyas. Así que amigos y amigas, ha finalizado esta hermosa experiencia y nos vamos explorando más lugares. De verdad, estoy súper agradecida con el señor Jesús Kulki. Cualquier duda, me escriben en los comentarios, yo les estaré pasando el número de teléfono y sus redes sociales para que se comuniquen con el señor Jesús. Nos vamos a Chachapoyas, nos vemos en el próximo video y exploración. Bye bye.